una serie de empujones y problemas por allá. Gerardo, te escucho. ¿Qué tanto se vivió la anotación en la banca de América por esa frialdad que mostró Luis Roberto al momento de enfrentar al arco? Que salió Ben Hacker, se levantó y le aplaudió al jugador mexicano después de la anotación en un bello gesto y además un bello gol por parte del equipo de América de Luis Roberto, que llega a 13 tantos. No, es que sí fue un gran gol, habría que aplaudirlo. Yo no me acuerdo, Raúl Sarmiento, algún encuentro con Sague haciendo 3 goles desde hace un buen rato, ¿eh? Sí, tenía rato de no aparecer de una forma goleadora de esta, ¿no? En torneos pasados sí, pero en este es su gran domingo, definitivamente. Y ya se metió también a la lucha por el título de goleo, ¿eh? Ahí está ya cerca de Villic, cerca de Hermosillo. A 3 de Villic y 4 de Hermosillo. Y aquí viene DM Gallos Blancos, que no quiere aflojar. El abuelo Hernández alcanzó a tocar. Juan Hernández recupera del Olmo. La pide Sague. Allá va otra vez Luis, fuera de lugar. Fuera de lugar, le costó trabajo salir allá a la defensiva local. No hubo coordinación entre Úbeda y Vaca. Y hubo mucho. Pero ya cuando le tocan a Luis ya estaba un poquitín adelantado. Ahí teníamos la repetición, Raúl Villarreal en la producción con la unidad número 8 de Televisa, haciendo un gran trabajo, como ya es costumbre con nuestros técnicos para ustedes. Conste que no es cebollazo, es verdad, ¿eh? Y aquí viene el servicio largo, largo, Villic. Fuera de lugar de Luis, Luis Roberto Alves Sague en fuera de lugar. Fíjate, Raúl, que finalmente Sague entendió lo que quería Ben Hacker. Quería que luchara más por su sector izquierdo, que no se quedara ya tan aislado buscando el pelotazo y que actuara más en función de ataque por el centro. Y por el centro es como logró hoy las 3 anotaciones. Sí, anda muy bien Luis, la verdad que Sague anda muy bien, pasa un gran momento. Allá atrás, la verdad, también qué pasó con Sague, que cuando lo agarra Ben Hacker, él viene del Mundial. Entonces no estaba en una condición futbolística óptima. Y pues ya le encontró nuevamente Villic. Y empiezan a tocar del Olmo. Al otro lado está solo Juan Hernández. Acá vienen con Juan Hernández precisamente. Ya viene Sague, que tiene todas las pilas puestas a pedir el balón. Se vino al lado derecho. Se mueve también Cuauhtémoc. Se mueve Joaquín. Lado izquierdo están Villic y Calusha. Empiezan los movimientos. ¿Con quién van a tocar? Sague la pide. Luis Roberto Alves. Y toca para Cuauhtémoc. Parecía juego peligroso. El árbitro dice adelante. Después Rodón, América domina por completo el partido y está ganando 4-2, un juego que perdía 2-0 del Olmo. Es una falta sobre Joaquín, no se marca. El árbitro dice adelante, León Padrón Borja. Y atención, bien Adrián Chávez. El equipo local, eso sí, no baja las manos, sigue luchando, se sigue entregando. Cuando mejor parecía estar el equipo local, apareció otro gol de América. René Isidoro García, Alex Domínguez, parece lejos para el disparo. Por eso busca otra vez a Chagui Jiménez. Buscan hacer jugadas de pared. Demasiado toque, viene Gerardo Silva. Alex Domínguez en el rebote, Chagui Jiménez. Ay, le intentó bien para Del Ángel, pero está mejor colocado Gutiérrez. Y ahora juega muy bien Raúl Gutiérrez. Pero allá va Hernández y lucha. Es lo que le digo, no bajan los brazos los locales. Siguen, siguen, siguen. Y bueno, pues ahora el que saque el balón correctamente es Bautista. Calusha. Y el otro jugador que viene para América es de Camerún. Y sigue con esa línea de africanos América. Ya estamos más allá del minuto 20. Defensa central de la selección de Camerún del Mundial de 1990. Con mucho tiempo de actuar en el fútbol de Francia. Calusha. Cuauhtémoc. Del Olmo. Qué buen cambio de juego de Joaquín Del Olmo. La tiene Sague. Al centro Villic. Al otro lado Cuauhtémoc. Allá va Sague. Se tardó mucho en tocar. Y luego Chagui Jiménez.
tenido. Sarmiento, te escucho. En este partido yo siento, Raúl, el América ha hecho más la línea que en otros. Ahora juega buscando más el fuera de lugar que en los últimos partidos. Hoy Raúl Gutiérrez ha estado muy en línea con Enrique Rodón y eso ha sido uno de los problemas que han tenido ahí atrás en la zona defensiva. Hablando de contrataciones, Necaxa hace una gran contratación también, ¿eh? Pero gran contratación. ¡Atención! ¡No hay fuera de lugar! ¡Atención! ¡Viene Cuauhtémoc! ¡Villic la pide! ¡Cuauhtémoc a Villic! ¡El disparo! ¡Gol! ¡El quinto! ¡Qué bien toca! ¡Sin ningún problema Cuauhtémoc! El árbitro dice adelante. Los jugadores locales pedían fuera de lugar. A mí me parece que sí era fuera de lugar, ¿eh? Sí. A mí me parece que sí había. Sí, Raúl, me parece que hay fuera de lugar ahí de Cuauhtémoc Blanco. El juez de línea dijo adelante y aquí tenemos el baile. Ya anotó Villic y continúa la racha. Llega a 11 partidos. Muy bien Cuauhtémoc en el servicio, ¿eh? Muy bien ahí. Le puso medio gol y Villic hace otro gol. Jorge Ventura. Ah, impecable lo que hace Villic. Sensacional la maniobra del propio Cuauhtémoc Blanco. Pero muy polémica la jugada. Todo mundo reclamó desde el mismo arranque de Cuauhtémoc Blanco que había posición adelantada. A mí de primera me parece que sí hay fuera de lugar, ¿eh? Ahora es un servicio muy largo también, ¿eh, Raúl? Sí, habrá que analizarlo, ya lo podremos ver en los diferentes programas de Televisa, en Acción, en La Jugada, programas dominicales y en los noticiarios. Lo cierto es que América ya gana 5-2. Aquí viene Del Olmo. No, ya América domina por completo. Y va a haber más, me parece. Sague la tiene. Úbeda ha luchado y se ha entregado este argentino. Recupera América. En el rebote va Calusha. Tiro de esquina. Ahora que bien por Villic, no solamente por la continuación en su récord, sino por el propio hombre que hoy ha hecho una labor de sacrificio excelente. No buscó lucimiento personal, abrió brechas, le dejó todo el escenario a favor de Sague. Esperemos que Sague pueda devolverle alguno de esos favores en la anterior jugada. Bueno, hizo la que tienen que hacer todos los goleadores en su día, ser egoísta. Aquí viene para ejecutar Cuauhtémoc Blanco. Aquí está, ¡ay, cuidado! Quintero reacciona bien, balón afuera. Quintero, pues, buen arquero, ahora desafortunadamente colaboró en dos anotaciones. Errores y cometer errores frente a un equipo como América es un suicidio. Sale bien el arquero. ¿Qué vamos? ¿Qué partido, Gerardo Valtierra? Te escucho. Sí, la verdad es que América demostrando el por qué está atravesando por un excelente nivel. Y bueno, ya hay movimiento por parte del equipo del Tampico Madero. Va a entrar con el número 18, Guadalupe García, que es delantero. Y el que sale es con el número 13, René Isidoro García. Y aquí viene otra vez el equipo TM Gallos Blancos buscando. Eso es, repito, un equipo que sigue luchando, que se sigue entregando, pero que también ha enseñado ahí atrás que da facilidades. Y aquí viene Villic. Esto no es fuera de lugar, ¿eh? El disparo, otro más, otro error del arquero, ya son 6-2. Lo que vale la pena aquí es la recepción de Villic, ¿eh? Hace una recepción de sexto año, la tiene la derecha, otra vez el baile con Del Olmo. El América está haciendo otro gol, no hay fuera de lugar. Vean la recepción, excelente, el disparo con potencia, el arquero colabora, ya son 6. Ahora el fogonazo fue impresionante también. Además de la gran recepción, ve qué fuerte le pega. Y además la pelota hace el clásico patito, lo cual confunde un poco al guardameta. No quiero de ninguna manera justificar al guardameta, pero es evidente cuando se produce este cambio de que la acción también propiciada y forzada por Villic fue contundente. Está muy nervioso ya el arquero, Jorge. Está sumamente nervioso Gerardo Valtierra. Sí, Raúl, se produce ya el cambio que habíamos anunciado, el ingreso de Guadalupe García con el 18 y la salida de René Isidoro García. Calienta por parte de América Pedro Pineda y Villic ya es líder de goleo con 18. Pues el estadio se vuelve un solo grito, Águilas, Águilas. Está calentando Pineda, entró ¿quién, García? Sí, Guadalupe García con el 18 y sale René Isidoro García con el 13. Iba a decir que si no se cuidaba el equipo local iban a golear, pero ya es tarde. Muy tarde, Raúl. Sí. Ahí está el América metiendo 6. Y la verdad es que queda tiempo en el reloj y el equipo de Gallos
luchando, pero atrás se ve muy mal. Y el arquero definitivamente ya pasando por un momento muy difícil psicológicamente. Aquí viene otra vez el equipo local, parecía falta. El árbitro León Padrón Borja dice adelante. América no se va a conformar, va a ir por más. Es una de las características de América esta campaña. Si hace 3 quiere 4, si hace 5 quiere 6, si hace 6 quiere 7. Llevan 6-2 en un partido que perdían 2-0. Y la próxima semana Raúl Sarmiento contra el Necaxa. Imagínate los dos mejores equipos del torneo, realmente muy interesante. Va a ser un partido muy, muy agradable ese. América tendrá que ajustar atrás, porque Ricardo Peláez, Basay, Aguinaga y compañía, déjame decirte que no van a perdonar. Tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Y por si fuera poco para el torneo, Chivas ya está de regreso en el torneo. Ayer ganó en Monterrey, lleva 5 partidos sin perder. Estamos teniendo, la verdad, un gran campeonato. Aquí viene TM Gallos Blancos, largo servicio. El abuelo Hernández, eso es tiro de esquina. Y hay que ir a buscar un remate, a ver si se puede hacer un gol por ahí. América llega con estas 6 anotaciones a 48 goles y le está sacando 11 de ventaja ya a Cruz Azul, que es el segundo mejor realizador. Allá hay tiro de esquina, Chagui Jiménez. Y van a rematar ya nada más 7. 2 se quedan con Sague. Sague se queda en el medio campo, 2 le marcan. América regresa a marcar con 10. Ay, alcanzó apenas ahí a desviar a Adrián Chávez. Y vean el sprint que se manda ahí Villic para sacar un servicio largo. Esta es una muestra de la motivación y de los deseos que tiene este equipo de América. No hay fuera de lugar. El enganche, el toque hacia atrás, Úbeda, rompimiento, el abuelo Hernández, disparo, el balón hacia afuera, Gerardo Valtierra. Bueno, pues ya hay resignación en la banca del equipo de los Gallos Blancos. El técnico Camacho, que a lo largo del partido se había levantado en varias ocasiones, ya está observando el encuentro sentado. Y por parte de América continúa el calentamiento de Pedro Pineda, que en cualquier momento puede ingresar al terreno de juego. Fíjate, Raúl, que lo de Pedro Pineda es para sustituir a un Cuauhtémoc Blanco, pensando en que Cuauhtémoc tendrá que irse a la selección sub-23 y que además el América va a perder a Sague, a Del Olmo, a Raúl Gutiérrez, a varios jugadores. Por eso tiene pensado él estar incorporando decididamente a Pedro Pineda. Pedro Pineda, ¿no? Este Pedro Pineda que ha tenido, apenas es un joven, ya fichó para Milán, para Chivas, ahora está con América. Todavía no ha dado el estirón que puede dar. Balón hacia afuera, el saque de banda, Juan Hernández. Ahí lo tienen a Pedro Pineda. Hay peligro otra vez. Calucha, disparo, rebote. Cuauhtémoc, Villic, ¡pum! Quintero. ¡Qué buena reacción ahora sí del arquero Quintero! Y Villic estuvo cerca de hacer su tercer gol y el séptimo del América. Y qué facilidad para sacar el remate de Villic, ¿eh? Fíjate que el gran mérito de Benhaker es, bueno, de acuerdo, tiene jugadores. Vean, después del tiro de esquina lo comentamos. Tiene jugadores de acuerdo, pero no solamente es tener, sino la forma en la que los ha colocado, que los hace jugar. Por ejemplo, lo de Del Olmo es novedad. Y bueno, pues no solamente eso, sino que ha logrado hacer un equipo vertical y un equipo ofensivo. Vean este disparo. Ahí está el servicio hacia atrás para Villic. Y como viene, le pega a Villic. La verdad que un acierto haber traído a este buen técnico, gran técnico, diría yo, que es Leo Benhaker. La tiene Úbeda. Gana Del Olmo. O sea, vas ganando el partido 6-2 y sigues yendo a pelear, sigues yendo a luchar. Esta es una de las cosas importantes que ha logrado hacer Leo Benhaker. García en el servicio, la tiene Raúl Gutiérrez. Y Sague, y con el espacio abierto, peligrosísimo Sague. Arranca Calucha, la pide Villic, buscan a Calucha. Calucha, cuidado, Úbeda atrás. Eso es tiro indirecto, ni cuenta se dio el árbitro, porque llegó Úbeda y se la dio al portero. Y ya ni cuenta se dio el árbitro, ese era tiro indirecto. Sí, no fue un simple rozón, una desviada circunstancial. Mira, definitivamente ahí se la toca al guardameta. Ya no se dio.
no se dio cuenta el árbitro, era tiro indirecto en contra del equipo local. Gerardo, ¿ya sabes por quién entra Pineda? Todavía no, están decidiendo la posibilidad en el cambio. Por lo pronto la tarjeta de el movimiento la trae el auxiliar de Benjáquer, Emilio. Bautista en el cabezazo, insiste el equipo local, aquí viene buscando por dónde. Lara recupera y viene tocando bien. Atención, sale Calusha, Cuauhtémoc al lado derecho, Villica al centro. Sague arranca también por el centro, balón para Villica, hay peligro, bien se cruza Úbeda. Y todavía alcanza antes de que el balón se vaya. Parece que va a ser el 9 el que va a salir, ¿no, Gerardo? Sí, el que sale es Villic por parte de América, el que entra es...